Alrededor de 5.700 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca se aplicaron en el Poliform en Morelia este lunes a la población rezagada. La jornada de vacunación se llevó a cabo desde poco después de las 8 horas y continuó hasta las 14.30 horas para recibir a personas de 18 años en adelante que por algún motivo no cuentan con su esquema completo de vacunación. Si bien al inicio de la jornada la fila alcanzó hasta el anillo del periférico, a cerca de una hora de la apertura del módulo no se detectó prácticamente fila en el recinto. De acuerdo con el personal de la Policía de Morelia y la delegación en Michoacán de la Secretaría del Bienestar, en promedio quienes están acudiendo a aplicarse el biológico tardan hasta 30 minutos en ser atendidos. Si bien se tuvieron algunas quejas por parte de personas por gente que ingresaba de manera irregular a la fila, no se registraron incidentes hasta ese momento. La jornada de vacunación contra el COVID-19 con aplicación del vial de AstraZeneca se dirigió a personas de 18 años o más que no tienen un esquema completo de inmunización por lo que se otorgaron primera y segunda dosis con imágenes e información de Fatima Alfaro, Agencia Cuadratín.